En este mes de abril ha terminado el año de España en China, lo que ha supuesto un esfuerzo diplomático por hacer presente a nuestro país en el gigante asiático. 12 meses en los que la cultura ha servido de enlace entre dos sociedades aún distantes, pero que la globalización y la potencia de sus economías precisaban de un impulso decidido de acercamiento. Se ha culminado así una tendencia de aproximación entre ambos países, que en el pasado 2007 se consolidó con las visitas de la Casa Real Española y varios ministros a Pekín. Todo como respaldo al más alto nivel de lo que ha sido la introducción de lo español en el país más poblado del mundo y la cuarta potencia según su Producto Interior Bruto. La iniciativa comenzó en el año 2004, fue cuando se programó, dentro de un contexto amplio de relaciones diplomáticas establecidas entre España y la República Popular China en 1973. Tenemos que pensar que entonces vivía Mao Zedong y también el general Franco. Han cambiado mucho las cosas desde el 73 hasta ahora. Y bien, en España se ha planteado que en consonancia con la política internacional, el eje de gravedad de muchos aspectos tan importantes como la economía, la política, el sistema de comunicaciones, las transacciones en general, se ha desplazado el centro de gravedad a Asia-Pacífico. Y en este contexto, todas las visitas y actos que han tenido lugar entre España y China pues han sido al más alto nivel. Recordemos la visita de los reyes, de los príncipes de Asturias, pensemos también en la visita del presidente del gobierno, pensemos también en la visita de Hu Jintao, el presidente de la República Popular China en 2005, que fue un año pues muy decisivo. Y en este contexto es en el que se ha desarrollado este año de amistad España-China, también dentro de otra programación de más largo alcance, como son los foros España-China, se han celebrado varios, y los aspectos tratados han sido fundamentalmente, como es lógico, la economía, la cultura, el deporte y también aspectos generales de la definición de China como cuarta potencia mundial y España como octava, que pueden actuar conjuntamente ya en el plano bilateral como en el plano multilateral. China representa el poder de las economías emergentes, potencias basadas en una abundante mano de obra, una enfebrecida carrera de industrialización y en la apertura de mercados a los que exportar principalmente. El crecimiento de su economía ha sido uno de los paradigmas del inicio del siglo XXI, con 4 años consecutivos alrededor del 10% y en gran medida el motor que ha variado el centro de gravedad de la economía mundial hacia el eje Asia-Pacífico. Hoy es imprescindible mirar hacia sus mercados y adaptarse a su fortaleza exportadora para construir una economía sólida y con futuro. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha definido esta zona como prioritaria. Tenemos que pensar que España tuvo una presencia histórica en el área, pues junto con Portugal o con los Países Bajos o con Gran Bretaña o con Francia, en su día como potencias coloniales. En la actualidad España, su presencia ha sido muy, muy reducida, pero el conocimiento de la zona pues evidentemente forma parte también de nuestra propia cultura. España y China son países que no tienen intereses contrapuestos, sino que son coincidentes y concordantes en muchos campos en los que se puede desarrollar una cooperación muy positiva. Y de hecho, pues, por ejemplo, dentro de las otras iniciativas que se han mencionado, ¿no?, el Instituto Cervantes o el Instituto Confucio, son iniciativas de actividades de tipo cultural, de mutua comprensión, considerando también el contingente de población china inmigrante que hay en España, que es muy destacado, que además es un grupo de personas muy industriosas, muy productivas, nada conflictivas, y que puede representar un estupendo puente de diálogo y de cooperación internacional en todos los niveles. Algo más de 450 son las empresas españolas que han decidido hacer negocio en China. Comparado con las más de 1.000 italianas, francesas o las 6.000 alemanas, aún es un número pequeño.
Si atendemos a la balanza comercial, los números tampoco son muy favorables a favor de España. Por cada euro que se ingresa por la demanda china, se gastan 9 en su oferta. Fundamentalmente, los empresarios españoles, es decir, que se han dado cuenta que China, pues hay unos datos que son incuestionables, que es el cuarto país en el Producto Interior Bruto, para que se hagan una idea, aporta el 11,8% del Producto Interior Bruto mundial. Pero es que hay más datos así que son realmente espectaculares. Y es que China ha aportado al crecimiento de ese Producto Interior Bruto mundial el doble que lo han hecho juntas las otras tres potencias emergentes, como son la India, Brasil y la Federación Rusa. Entonces, claro, estar ausente de ese mercado, no potencial como se dice, sino real como lo son buena parte de los 1.300 millones de habitantes que tiene China, es verdaderamente un suicidio desde el punto de vista de las relaciones comerciales. Entonces, yo le diría incluso otros datos que son muy significativos de cómo avanza la presencia española allí, el darnos a conocer, que va desde muchos campos, ya del puramente empresarial al deportivo. Es decir, la estancia, por ejemplo, del Madrid, del Barcelona, cuando estuvieron allí en Kunmin, por ejemplo, el Madrid, yo conozco Kunmin como todo China, tengo la suerte de conocer prácticamente todo China, solamente me quedo en una provincia, Qinghai. Kunmin es una ciudad muy bonita, como muchas de las de China, puede ser parecida a Alicante nuestra, Almería. Bueno, los entrenamientos del Real Madrid asistían 7.000 o 8.000 personas diarias, pagando el equivalente a 5.000 o 6.000 pesetas de las antiguas, para que nos entendamos. Eso naturalmente demuestra hasta qué punto una delegación deportiva puede ser un embajador que nos abra muchísimas puertas. Y en esas estamos, y el año de España en China ha sido definitivo para continuar abriendo estas puertas. La cara comercial de este año español tenía como uno de sus objetivos animar a las pequeñas y medianas empresas a invertir en China, algo que cada vez asusta menos, entre otras cosas porque en determinados sectores las empresas españolas son muy valoradas. España, aparte de un país agradable con nivel de vida, no se olviden que somos punteros en una serie de campos tecnológicos. Por ejemplo, energías renovables. Yo creo que las empresas españolas son las número uno en el mundo, energía eólica, piense usted. Y eso para China es fundamental. Un país donde un gran porcentaje de la energía les viene todavía del carbón. O sea, todo lo que sea energías limpias, y ahí somos líderes nosotros. Y ha habido encuentros interesantes con la ministra de Fomento, Medio Ambiente, etcétera, y se han presentado y apoyado nuestro sistema bancario. Somos posiblemente uno de los países que tiene unos bancos a nivel mundial más ágiles, y con una gran presencia en Latinoamérica. Y de ahí que BBVA, la Caixa, el Santander, algunos otros no tan grandes, Sabadell, etcétera, Caja Madrid, han estado también presentes ahí y se han ofrecido, pues, para operaciones directas, triangulares, a las empresas chinas. Otro sector que a lo mejor convenía destacar, el de las comunicaciones específicas. Algunas empresas españolas importantes, me refiero, por ejemplo, sistemas de control de los trenes de alta velocidad, que en China van a hacerlos, aeropuertos, autopistas. Ahí tenemos un par de empresas españolas muy importantes. Además, España también se ha presentado como centro logístico para la llegada de la creciente actividad china en el exterior. Nuestro país es una puerta al mercado europeo y latinoamericano. Hemos descubierto que España es un país administrativamente muy ágil. Es un país donde todavía hay unos cuadros intermedios administrativos cualificados y menos caros que en Francia o que en Alemania, donde hay buenas comunicaciones, donde hay una serie de ventajas que las han estudiado fríamente y dicen, nos interesa España. Y yo estoy convencido, y de hecho ya ha habido alguna gran empresa china, Huawei, una empresa de telefonía, de telecomunicación, que se ha instalado en Málaga, en el Parque Tecnológico de Andalucía, y hay otras, yo sé, que están mirando hacia España como posible lugar de invertir en empresas relacionadas con la tecnología. Y en China, si hay algo ahora, es
capacidad suficiente y tesorería para hacer inversiones fuera. Y además quieren salir. Están descubriendo que en España tenemos una tecnología de tipo media o tipo medio alto que encaja bastante bien con lo que ellos pretenden. Pero la orientación de este año en China ha tenido un fuerte componente cultural. De hecho, este fue el origen de un proyecto que se ha ido sobredimensionando a lo largo del año y sumando otros sectores, en lo que ha sido la mayor apuesta española por darse a conocer en otro país. La intención es llegar a esos 300 millones de chinos que conforman la incipiente clase media. Y España sigue teniendo en la cultura uno de sus principales activos. Ese planteamiento de dos grandes pilares del año España en China, uno de tipo cultural y otro económico. En el cultural hay que destacar, como decía, esas grandes exposiciones que se hacen, entre ellas la del Museo del Prado, que van unas 70 piezas, obras importantes, los museos de Pekín y de Shanghái, que baten récords de asistencia y sobre todo, nos dicen los medios chinos, que es la mejor exposición de arte clásico europeo que jamás ha ido a China. Bueno, pero aparte del Museo del Prado, hubo también exposiciones de diseño, de arquitectura y de otro tipo. Dentro de la actividad en la columna cultural, España participó con música, teatro, danza, cosas de mucha calidad. La Fura dels Baus, por ejemplo, estrenaron una obra especialmente, Imperium, en Pekín. En los dos festivales importantes que hay en China, el Festival de Pekín, de las Artes, y el Festival de Shanghái. España fue el invitado especial y ahí se hizo un despliegue impresionante de lo mejor, les repito, de nuestra música, teatro, danza, pues, por citarle un nombre aparte de esos, estuvo pues Sara Varas también, en fin, que hicimos un gran despliegue. Entonces, ¿hasta qué punto las relaciones no han conocido un momento como el actual? Se demuestra en cosas tan tangibles como la visita de altos niveles, los reyes, los príncipes, los presidentes del gobierno, el presidente Hu Jintao, al más alto nivel. Pero fíjese, le voy a dar un dato que a mí me parece significativo de cómo España es cada vez más conocida en China y cómo el gobierno chino y el pueblo chino cada vez nos valora más. Y es la apertura del Instituto Cervantes. En el 2006, en julio, se abrió en Pekín el Instituto Cervantes Español. Eso que puede parecer normal, de entrada no es tan normal, porque solamente había el antecedente de Manila. Pero es que hay un dato a mí me parece absolutamente significativo, y es que nunca antes de esa realidad, de abrir un instituto español, un organismo en China, se había hecho sin que antes China hubiera abierto en el país correspondiente su organización. Yo mismo viví esa experiencia. Yo abrí la Agregaduría de Defensa en Pekín, como usted bien ha dicho, en una época para mí entrañable, de recuerdos entrañables, en octubre del 85. Pues bien, los chinos habían enviado ya antes y habían abierto antes su Agregaduría de Defensa en Madrid. Con esto quiero decirle que eso es una prueba de confianza hacia España, del nivel de las relaciones, para que China acceda a abrir nada menos que un edificio de 4 plantas con 21 salas en pleno centro de Pekín y que está haciendo una labor tremenda, pero no ya solamente como pueda parecer para dar a difundir el idioma y la cultura española, sino que es también un puente necesario para las relaciones comerciales y las relaciones económicas. Pero el camino ha sido de ida y vuelta en el ámbito cultural, puesto que artistas que han expuesto en China nos traen a Madrid ahora una imagen de un país en un vertiginoso desarrollo. Acostumbrados a referirnos a la cultura china como una continuidad inalterada de una cultura milenaria que ha mantenido su estética hasta hoy, la imagen contemporánea nos demuestra que en China también se concita la vanguardia y además en una escala propia de un continente. Las fotografías de José Manuel Ballester, que estuvieron expuestas en la Academia Central de Bellas Artes de Pekín en 2007, se han podido ver en Casa Asia y en la Fundación Astroc en Madrid, bajo el título de Hiperarquitectura e Hiperdiseño, nuevos modelos urbanos en la China del siglo XXI. La idea era un poco incidir en que
El modelo urbano que ellos han desarrollado es un modelo inspirado copiado de Occidente. Es nuestro modelo occidental, pero han llegado, digamos, a unos extremos mucho más, más radicales, o han llegado mucho más lejos que nosotros mismos, ¿no? Entonces, digamos, de ahí el empleo del hiper, ¿no? O sea, llegar hasta las máximas consecuencias de un modelo que han asumido ellos que no era propio y que han sabido desarrollar o han llegado, digamos, hasta unos niveles que para nosotros incluso eran inconcebibles. La colección de fotografías es el resultado de 5 viajes en los que se ha sentido atraído por las arquitecturas de la capital, Pekín, por las ciudades más cosmopolitas como Hong Kong y Shanghái y Chengdu, una ciudad sin pasado creada para la producción a escala china. 5 viajes en los que las ciudades se desarrollan sin pausas, a imagen de la propia sociedad del gigante centroasiático. En cada viaje se iba produciendo una transformación, o sea, el país evoluciona con una rapidez sorprendente. De hecho, si hacemos un recorrido por la exposición, vemos que hay fotografías donde hay edificios que no existían o que estaban en fase de construcción y pocos meses después ya están terminados y que cambian el perfil o la visión de la ciudad, se va transformando constantemente, en periodos de 6 meses o un año. Y no solamente, digamos, yo en estos viajes he experimentado 2 procesos también, no solamente el proceso de que el escenario cambiaba, sino que empecé yendo con una cámara de gran formato y en el último viaje ya, y en los últimos viajes ya iba con 2 cámaras, la cámara digital y la cámara analógica, ¿no? O sea, hacía fotografía también, digamos, un poco iba en paralelo, ¿no? El proceso técnico iba también en paralelo a lo que eran los procesos de constante cambio. O sea, que ha sido un viaje muy excitante en el que me he tenido que adaptar yo también a nuevos procesos de trabajo. Y bueno, pues en esta exposición podemos ver, algunas de las fotos ya son digitales, otras fotos son analógicas. Y bueno, la diferencia visual creo que no se aprecia, o sea, tienes que tener una visión muy aguda para percibir cuáles son unas y cuáles son otras. Pero bueno, el caso es que me he adaptado también, o he incorporado pues las tecnologías más avanzadas y que allí me he llevado la sorpresa. He trabajado con laboratorios y con profesionales de Pekín o de Hong Kong y están mucho más avanzados de lo que yo me imaginaba. O sea, están en plena vanguardia. De hecho, hay laboratorios que tenían ya las últimas versiones de Photoshop, de procesos, y que aquí, sin embargo, todavía en España, por lo menos los laboratorios con los que yo trabajo, no disponían de esos medios. O sea que es un país donde te llevas grandes sorpresas. Y a nivel de formación, las universidades están muy bien dotadas, muy bien organizadas. La verdad es que me llevé una impresión muy sorprendente. Al tiempo se ha reunido en España una importante muestra del arte contemporáneo chino. Barcelona, Valencia y Madrid nos han mostrado la cara del cotizadísimo arte chino actual. En la Fundación Joan Miró, en Barcelona, todavía se puede ver Rojo Aparte, con 80 obras de más de 50 artistas, reunidas por Uli Xig, el gran coleccionista del arte proveniente de China. En Madrid, la Galería de Arte Mallí, recientemente inaugurada, continúa exponiendo Diferencia Horaria, en la que se incluyen medio centenar de obras de una generación muy joven de artistas, pero ya reconocidos internacionalmente. Esta galería es la primera galería de China de arte contemporáneo que aquí en España. Bueno, que el mes pasado, día 12 de febrero, hemos inaugurado. Aquí hay 19 artistas, hay 38 obras. Son de artistas, primera línea de artistas de China, que es sus obras que aquí hemos puesto en exposición. En la obra expuesta en Mallí se descubren los intercambios entre la cultura china y la occidental, de la que se extrae una estética y expresión innovadora y rupturista. También porque tiene un trasfondo más abierto temáticamente. La entrevista entre Nixon y Mao es motivo de inspiración para Lin Yingying. Así como de una forma más dramática, asistimos a una galería de retratos de condenados a muerte e incluso a la visión de un ejecutado, en el que la pintura en mosaico nos refiere al pixelado de la imagen digital. Pero el objetivo de la galería Mallí es que el arte fluya en ambas direcciones. Como China, que la gente primero que les gusta mucho eso arte tradicional de China. Cuando una vez que ha tenido
eso arte de tradición de China ya empieza a conocer que es obra de arte contemporáneo de China, incluso de fuera de China, ¿no? Entonces, que como arte de España, que tiene mucha fama, que entonces que como Miguel Navarro, como Miguel Barceló, como Bukalele, estos artistas que va a les gustar mucho los coleccionistas chinos. Tanto en el arte como en las relaciones comerciales, en lo que ambas partes coinciden es que este año de trato preferente debe tener una continuidad, para lo que se espera que este año de España en China hayan sido unos cimientos suficientemente sólidos.